Amigos del Sim Racing, bienvenidos a esta carrera solidaria organizada por ComSport y Race Room Spain. Tenemos aquí a un invitado especial, Fran, bienvenido. Hola, muy buenas, Esteban, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y bueno, con ganas de ver esta carrerita, las cosas prometen. Así es, el circuito de Sepang, circuito con 15 curvas, dos rectas bastante largas, los Fórmula de Race Room, estos coches que suenan prácticamente como V10s, un sonido bastante característico, 5 kilómetros y medio de circuito y bueno, una de las mayores tilcadas a mi gusto. Exacto, uno de los primeros tilcódromos que se recuerda del diseñador del circuito, que bueno, que en estos últimos años no se ha caracterizado por sus diseños. El último bueno que se le recuerda es el de Turquía, el Istanbul Park, y poco más, la verdad, porque mucha escapatoria de cemento a veces pues te quita un poco el espectáculo, pero bueno. Vamos a lo que vamos, a este evento solidario de ComSport, un evento que, bueno, colabora con el Banco de Alimentos, si no me equivoco, Esteban. Así es, un evento solidario en el que participa ComSport y luego pues varias marcas que se han ido añadiendo a la causa para pues intentar pues colaborar al máximo posible. Tenemos a ver si puedo hacer aquí una cosa. Me vais a disculpar, hemos ido un poco a contratiempo y hay cosas pues que todavía no hemos acabado de pulir. Vamos a añadir un pequeño banner. Espero que no se nos haga muy grande y os deje ver la imagen. Distintas marcas de automoción que se nos han incorporado a la causa. Vamos a dejar por aquí donde podamos. Que se puede. Bueno, y de mientras pues vamos a ir comentando pues que la carrera pues va a durar 30 minutos. El método de clasificación, veis, como veis, estamos en la práctica, pues ha sido por leaderboard, así que no va a haber, digamos, calificación ahora cuando termine esta sesión de práctica. Habrá 3 minutos de warm up y directamente nos iremos a la carrera, una carrera que bueno, los consumos pues no invitan al optimismo, sobre todo para la gente que conserva neumáticos. Se ha puesto el consumo de neumáticos a por 4 y seguro habrá que hacer unas cuantas paradas y vamos, el espectáculo va a estar asegurado, Sí. Y bueno, no sé por dónde estarás enfocando, Esteban, pero por ejemplo estoy viendo a Rei Takasawa, que está haciendo prácticas en la salida de boxes. También hay varios pilotos que siguen dando vueltas. También tenemos por ahí, el mejor tiempo de momento lo ha marcado Roberto Miego, aunque bueno, esto puede cambiar porque a lo mejor ha ido con menos gasolina. Aquí sobre todo seguro que han estado preparando un poco más la carrera de cara a practicar, como no hay una qualifying, por así decirlo, pues habrá sido más a probar los ritmos, a probar cosas, pulir más los setups y vamos a ver cómo se da la cosa, porque estos coches son muy 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 suspiradores, la verdad. Yo desde luego nunca he tenido un trallazo que me haya dado por detrás de la trasera del coche. Y se van muy, hay que hilar muy fino, hay que saber configurar muy bien el coche, aunque creo que aquí en esta carrera creo que está en fijo el setup, así que no se puede cambiar mucho. Y bueno, el espectáculo está servido en este circuito de Malasia, en Sepang.
Así es, el coche, como comentabas, muy suspirador. Tuve el placer, me di el capricho de probarlo ayer en este mismo circuito, en la sala de prácticas. La verdad, el desgaste también, que va a ser un factor súper importante, ya que está al por 4, tanto de combustible y neumáticos. Y bueno, me parece a mí que vamos a tener varias paradas en boxes incluso, no solo una. Exacto, por lo menos dos o tres vamos a ver. Eso sí, vamos a ver cómo juega la gente con los diferentes compuestos. Hay que recordar que hay tres compuestos: el blando, que bueno, imagino que no creo que nadie lo use; el medio, que puede que alguien intente jugársela; y el duro, que parece que es la opción más factible. Bueno, vamos a poner las marcas en grande un momento para que, bueno, tengan su pequeño momento de promoción. Ahí tenemos a los distintos colaboradores de esta carrera: Federras, Lexus Breogán, Mourente Motor, PSA Retail, Pérez Rumbao Car, Detroit Móvil, Celta Motor, Sicom, Rodalco, DF Server, Tempu, Efimob, Compensator, de Taxis y Race Room Spain. Ahí vemos el importante, las marcas detrás, las marcas que tenemos detrás apoyando este evento. Muy importante, y seguro que van a disfrutar de este espectáculo. Seguro. Las vamos a dejar un poquito aquí, en pequeño, que se puedan ver un poco. Bueno, y vamos a ir saludando ya también. Tengo aquí el chat ya puesto a Tonetti, Ismael IR Design, a Fran Machuca, que también nos está viendo desde YouTube, desde Twitch nos ve Ignacio Negro, también Carpia, también los saludamos, que nos dice cuántos pilotos hay. También Ignacio Negro, que nos comenta mires a ver tu volumen, Esteban, que parece que está, que yo estoy muy alto. Vale, vale. Y bueno, también vamos a ver. Y Fran Machuca también, que no veas cómo suenan estos, cómo suenan. Ya me gustaría a mí que los Fórmula 1 sonaran así, ¿no? Como están ahora, con ese sonido tan ronco, tan raro. No me acaban de gustar, tú. No me acaban de gustar. Sí, correcto. La verdad es que El sonido de los motores actuales de Fórmula 1, que no me acaba de convencer del todo a mí, es una lástima que se haya ido perdiendo esa capacidad del motor de hacer ese ruido. Pero bueno, así son las cosas, así son las carreras, no podemos hacerle nada. Le voy a dar un pelín de ganancia a ver si se mejora mi sonido. Y bueno, ya comentaréis cómo está. Sí, intentaremos estar atentos todos a ver qué tal. Si le puedes ir prestando atención al chat, porque yo es que lo veo mal. De vale, hecho, perfecto, sin problema. A mí no me sale en el OBS. Pero bueno. Perfecto, no te preocupes, Esteban, yo estaré aquí echándole un vistazo. Y bueno, ya vamos viendo, ya estamos en el warm-up. Recordamos, 30 minutos de carrera, va a estar interesante. Y bueno, no sé si tendrás por ahí Esteban, yo no he podido verlo. Información de cuál es la parrilla de salida. Pues no, si me lo puedes facilitar, es que ya te digo, hemos ido muy deprisa y corriendo para esta carrera. Y bueno, apenas tengo datos encima. Bueno, pues lo miramos en un momentillo a ver si damos con él. Pues recordemos el formato de carrera: media hora con desgaste de neumáticos y de combustible al por 4. Vemos a los pilotos hacer estrategias en boxes
y tienen que ir con mucho cuidado. Comentaba alguno de los pilotos que tenían problemas porque pinchaban los neumáticos, el desgaste que llevaban. Exacto, hay que tener mucho cuidado, el desgaste es bastante alto y estos, y sobre todo con los neumáticos delanteros, sobre todo va a sufrir, si no recuerdo mal, el delantero derecho. Hay mucha curva rápida, sobre todo mucho apoyo en esa curva, en esa zona en ese neumático, así que va a estar muy complicado. Comentar también que cada piloto pues lleva una representación de cada marca que nos patrocina hoy, aunque no se pueda ver en el marco este de los pilotos de información. Pronto tendremos la información sobre la relación de enlace con marca, piloto con marca. Se ha ido buscando un poco pues que compaginara un poco con la decoración del coche. Y bueno, sesión ya de colocación en parrilla, porque no tenemos ni warm-up ni clasificación, es directamente carrera. Allá que vamos. Señoras, señores, agárrense que ahora empieza lo bueno. Ahí está, como decía Gonzalo Serrano, si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula Race Room. La Fórmula X, Fórmula X 17, así es como lo llama el juego. Y vamos a ver, bueno, he encontrado unos tiempos, pero me salen desordenados, así que no puedo precisarte con... Ahora enseguida podemos confirmar por lo menos esas primeras posiciones. Por ahí estoy viendo a Simon O'Mill. Creo que es Edu O'Mill, creo que es. Edu O'Mill, Jorge Ibar, segundo, tercero, Rey Takazawa, cuarto, Roberto Miergo. Atención porque están los semáforos en rojo. ¡Vamos allá! Y se apagan los semáforos, empieza esta carrera de 30 minutos. Simon O'Mill, o Edu O'Mill, que... ya está ocupando esa primera posición, acaba de salir como un obús. Llegamos a la primera curva sin ningún incidente. Muy buena salida de Edu O'Mill, siempre gana mucho en las salidas. Sí, bueno, Simón ha salido aguantando ahí. Sí, perdona. Momento muy bien, respetándose todos ahí en esa salida. Vemos a pues también por ahí que Kevin, creo que se iba afuera, Kevin Fernández, ahí vemos paralelos también por ahí, creo que Manuel Enrique y Roberto Miergo también, viendo paralelos, como el plano general abierto. Y bueno, de momento parece que el primer duelo está servido por arriba. Edu O'Mill y Jorge Ibar se están yendo solo. Pues ahí tenemos la batalla entre Roberto Miergo y Manuel Enrique. Bonita batalla nos están proporcionando. Jorge Ibas, que está a la caza y captura de Edu O'Mill. Y por detrás de Roberto Miergo, que tenía esa batalla con Manuel, está Roberto Gil también intentando darle caza. Bueno. Y llegamos ya a final de vuelta con Simon O'Mill ya encarando la recta de meta. Esta ha sido la primera vuelta. Quedarán aproximadamente unas 15, 16 quizás. Pero vamos a ver, de momento estiman unas 18 vueltas según la máquina. Tengo un segundo monitor aquí encendido. Uh-huh. Y... de momento estima unas 17-18 vueltas la carrera, aunque bueno, vamos a ver en qué momento hacen la primera parada. Será interesante ver si alguno consigue ahorrar algo de neumáticos, y quien se ahorre una parada tiene muchas posibilidades de ganar hoy. Bueno, pues a ver, esas estrategias en boxes que van a ser importantes. Sabemos que se puede ganar carreras por estrategia, pero también se pueden perder. Exacto. Y bueno, de momento vemos en la tercera posición, veo a Rey Takazawa, que está formando un trenecito interesante con Manuel Enrique y Roberto Miergo detrás.
Vamos a ver este trío porque va a ser interesante ver cómo progresa el japonés. Sí, parece que Rey no se ha adaptado del todo bien a este Fórmula X. Nos tiene Rey Takazawa acostumbrados a ocupar esas primeras posiciones, están en batalla constante. Y bueno, sin embargo, pues Edu y Jorge que se han alejado a más de 4 segundos de Rey. Exacto, están yendo con todo, Están yendo con todo. Y dando de DRS ahí, atención, porque Roberto Mielgo acaba de adelantar a Manuel Enrique. Exacto, factor muy importante también, tener el DRS. Intentar, Takazawa va a estar ahí en clara desventaja al no tener DRS y bueno, a punto de tocarse. ¡Uy, casi! Y bueno, qué bien lo hace Takazawa. Ahora tiene el interior Roberto y puede ya machacar y bueno, puede irse ahora con el DRS. Cuidado ahí en esa curva que es un poco peligroso, se puede ir atrás. Voy a probar a ver si nos funcionan las repeticiones. Efectivamente, sí. Ahí teníamos el adelantamiento que intentaba Roberto sobre Rey. Luego Rey que se colocaba por el interior, le hacía la contratrazada, pero la curva 2 es de izquierdas, por lo tanto, se ha llevado ahí el gato al agua Roberto Mielgo. Bueno, y Jorge Ibarz que ha adelantado a Omil. Casi. Omil ha tenido un penalty por track limits. Ha tenido que reducir y Jorge Ibar pues lo ha aprovechado, ahora lidera Jorge. Casi no nos hemos dado cuenta de ese adelantamiento, no hemos podido ver exactamente qué ha sucedido. Uy, Simón Omil que se va al exterior de esa curva, tiene problemas para controlar el coche. Llegamos a la recta de meta, Jorge con el DRS. Exacto, ahora tiene bastante ventaja para el DRS y bueno, vamos a ver por detrás porque Manuel Enrique quiere adelantar también a Takazawa. Llegando a la última curva, la última horquilla. Pues Rey tiene bastantes problemas. Enrique que está con problemas. Bastante debatida esta carrera de momento en estos compases iniciales. Vemos a Roberto Gil en esa octava posición por detrás de Kevin y atención porque entra a boxes. ¿Quién entra? Veamos. Oh, sí, Roberto entra a boxes. Tendrá algún tipo de problema, supongo. A lo mejor ha tenido alguna salida, algún toque y le ha tocado. Se le ha quedado tocada la dirección, a lo mejor. Bueno, no olvidar que aquí los pinchazos son muy fáciles de obtener. En cuanto clavas goma, puede ser que ya te quedes sin neumático. Por lo tanto, también podría ser uno de los factores que nos envían a los pilotos a boxes. Exacto, a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, vuelta rápida de momento para Jorge Ibarz. 1.35.3 y de momento sigue marcando en morado los tiempos, Vale, voy a hacer un pequeño ajuste ahora. Me han pasado aquí otra imagen. Uy, vaya, drive through para Roberto Gil. Velocidad en el pit lane, así que tendrá que volver a pasar por boxes. Se ha pasado el límite. Muchas veces, aunque lleves el limitador de velocidad, a veces como que a intentar hacer el corte, pues se sube un poquito, un kilómetro así por encima y la máquina te corta en 0 coma. Bueno, pues de momento la cosa está más tranquilita de lo que pensaba. Ahora hay como una calma tensa. Ahora todos están tirando con su ritmo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, vamos a dejar ahí las marcas. Disculpad si nos tapa un pelín la imagen, pero bueno, hay que ponerlas de alguna manera. Y así se ven un poco mejor. Bueno, pues vamos a hacer un repasito al chat. Bueno, tenemos a Bernat que había participado en las hot laps, pero no ha podido participar en el último momento.
También tenemos a María Sánchez Alonso, la saludamos también, que nos dice ánimo a todos. Alex Fernández, que también... Exacto, yo he dicho la curva, el neumático derecho, he dicho que el neumático derecho iba a sufrir más, no, es el izquierdo. Muchas gracias por corregirme. también ahí está Goma Quemada, que también en Twitch nos habla, Goma Quemada, que será Chemari, animando también a Rey Takazawa, su piloto. Y ahí está, se escapa Omil, ahora Jorge Ibar también. Y vemos, ahí está. Bueno, de momento muy muy animado el chat. Perdonad si estoy así como... Y bueno, otra vez Roberto Gil me pone su penalti. Bueno, reduce un poquito, Roberto, porque si no, este paso vas a pasar 20 veces por boxes. Qué pena. Pues sí, estamos ya a punto de llegar a esos 10 minutos iniciales de carrera. Estamos ya en ese minuto 21. A falta, bueno, en esa cuenta regresiva. Y vemos que Jorge Ibar se está escapando de una manera descomunal. Ya vemos a un piloto doblado por delante. Sí, era Roberto Gil y ahora por delante tiene el grupo de cabeza a Kevin Fernández. Es la clasificación en estos momentos con Jorge Ibarz en esa primera posición. Segundo es Edu Omil. Tercero, Roberto Mielgo. Y lo tenemos saliendo de esa curva 14. Una curva bastante polémica en el mundo de MotoGP. La cuarta posición que ocuparía Manuel Enrique. La quinta, Rei Takazawa. Que nos sorprende ver tan atrás. Viurka Sohar, que está en esa sexta posición. Ignacio Negro en la séptima. Octava posición para Kevin Fernández. Y la novena, que es para Roberto Gil, que de hecho vuelve a entrar a boxes. Parece que tiene problemas con esas gomas, creo yo. No, es que tenía un drive-through. Ah, pues ahí está completando ese drive-through, esa penalización. Recordemos pues que esta penalización se otorga normalmente por salidas de pista o por entrar demasiado rápido a boxes. Le han penalizado por eso, por velocidad en el box. A lo mejor iba demasiado al limitador y aquí el limitador es como que va a saltos. En plan, corta cuando ya va a lo mejor a veces a... Si el límite es 80, pues a 81 a veces, pues te salta algunos picos de 81, pues, y la máquina pues interpreta luego en la media que ha sido 81. Y hay que tener mucho cuidado. No, lo que suele pasar aquí es que cuando entras a boxes, apuras frenada y puede ser que te comas la línea de limitador a un poco más de velocidad de lo que corresponde. Por lo tanto, ahí es cuando te pueden meter la penalización. Exacto. Bueno, y viendo los tiempos de momento, Edu Omil pues está ahí en medio, no tiene mucha diferencia. De momento tiene a 1,8 segundos a Ibarz, por detrás 3,9 con el siguiente clasificado, que es Roberto. Y bueno, Roberto Mielgo, que de momento en la última vuelta le ha recortado una décima, está a vuelta siendo más rápido que Edu Omil, Roberto Mielgo. En la última le ha recortado una décima y de momento el ritmo está siendo un poco más rápido en las últimas vueltas que Omil. Pues vamos a estar pendientes porque efectivamente se está acercando con bastante velocidad, parece. Uy, ahí teníamos un susto. Parece que era un doblado. Vamos. Y, uy, sí, Edu Omil, uy, parece. Está yendo muy lento, güey. Puede que haya apurado demasiado los neumáticos, Está yendo muy lento. Está perdiendo posiciones. Edu Omil parece que ha pinchado, Vamos a ver. Pues, y Diurka está en boxes. Parada de Diurka. Se está apartando ahí, lo estamos viendo. Edu Omil, que tiene problemas con los neumáticos. Ya lo veníamos diciendo que iba a ser una carrera bastante dura con esos desgastes.
Y efectivamente. Bueno, pues Diurka ya ha hecho su parada en boxes. Ha perdido unos 39 segundos y medio. Ahí tenemos otro piloto que también está con problemas. Es Kevin Fernández. A quien sí, veíamos... Kevin parece que también ha pinchado. Bueno, vamos pues... Vamos a echarle un vistazo ahí. Vamos, si vemos... Viendo esto, imaginamos que ya mismo arriba en la cabeza pues tendrán que parar. Jorge Ibarz, Roberto Miedo, imagino que ya mismo tendrán que hacer su parada. Mientras vemos a Rey, o no, ¿quién ha parado por aquí? Manuel Enrique está en boxes. Sí, acaba de llegar a boxes. Manuel Enrique está haciendo su parada. Me están efectuando también Kevin Fernández. Acaba de llegar ahora. Manuel Enrique, Edu Mil y Kevin Fernández que efectúan parada en boxes. Y todavía queda un poco más de la mitad de carrera. Exacto, cuidado luego ahora las estrategias, porque puede que con 5 minutos alguien se atreva a hacer una parada. Manuel Enrique drive-thru. Drive-thru, ha corrido Manuel Enrique demasiado. Esto le va a condicionar la carrera. Pues aquí están pasando cosas y no precisamente en pista. Está pasando mucho. Aunque no tengamos esas batallas, estamos viendo ese... Quizás duelo psicológico, ¿no? De boxes, drive-thrus, gomas. Exacto. Y bueno. Pues ahí está Jorge Ibarz, de momento liderando la carrera. Entra boxes también. Por detrás, Roberto Mielgo también entra boxes. Están entrando todos a boxes en estos instantes. Sí. Pues sí, ahí están todos parando, lo que decíamos, si estamos viendo ya pinchazos, digo, a lo mejor los primeros ya tenían que parar ya mismo. Y así ha sido, y bueno, de momento ahí vemos que ahora Takasagua pues se coloca primero. A lo mejor ha optado Takasagua por un ritmo más conservador, por eso estaba tan retrasado y apurar un par de vueltas más, porque luego a lo mejor los que... han parado ahora, pues a lo mejor les van a faltar dos o tres vueltas para poder llegar con esos neumáticos o con el combustible. Pues sí, la verdad es que sorprendente, no nos lo esperábamos y parece que Rey Takasagua se les va a comer la tostada tanto a Jorge Ibarz como a Roberto Mielgo. Bueno, sí, sí, que han salido juntitos de boxes, ¿eh? Han salido Ibarz y Mielgo, han salido juntitos. Menuda comida de tostada que vemos por parte de Rey Takasagua. No nos lo esperábamos, lo estábamos viendo bastante lento. No nos explicábamos bueno, por qué. Pero parece que bueno, sí, la estrategia. De momento llevan 9 vueltas. 9 vueltas con ese neumático, así que vamos a ver. Bueno, también hay que decir que el único piloto con ese neumático medio sería Roberto Gil. O sea, los demás sí, no se arriesgan con esa estrategia. Sí, exacto, no han querido cambiar mucho. Todos habían salido con el neumático duro y Roberto Gil parece que se ha arriesgado a poner los medios. Vamos a ver si llega ahí o es que quiere hacer una segunda parada. Ahí está Rey Takasagua entrando a boxes para efectuar esa estrategia a una parada. Sí. No me equivoco, presumimos que Jorge, Roberto y el resto de pilotos entrarán a boxes para esa segunda parada por temas de desgaste. Y vamos a ver dónde sale Jorge. Vamos a ver, Jorge, bueno, parece que va a recuperar la primera posición sin problemas. Está ahora encarando la recta principal. Ahí está. Pero cuidado, que Takasagua puede conseguir. Puede dar la sorpresa en las últimas vueltas, Sí, sí, yo estoy viendo que se les va a comer la tostada tanto a Jorge como a Roberto. Ahí está Rey saliendo de boxes. Vamos a ver por dónde sale Edu. Edu Mil, que está por la parte trasera de la recta cuando Rey Takasagua ya está en esa curva 1. Por lo tanto, estaría ocupando esa tercera posición Rey Takasagua. A falta de ver si Jorge y Roberto entran a boxes otra vez.
Vamos a ver, es importante ver ahora cómo progresan y exacto, a ver cómo va la cosa. Bueno, pues nos estamos acercando ya a ese último tercio de carrera, esos compases finales. Y de momento Jorge Ibars, que lidera esa prueba, falta pues de ver las estrategias finales en boxes. Ricky está intenta bueno. Pilotar lo más fino posible, se le está acercando Edu, pero no demasiado, está a casi 10 segundos, por lo tanto una ventaja que presumiblemente es bastante segura. Manuel Enrique, que tiene un drive-thru por exceder los límites de velocidad en boxes, parece que va a ser la tónica de la carrera, esos drive-thrus. Pues sí, parece que aquí están apurando demasiado el pit lane. Quieren ir muy rápido. Es importante eso de no exceder ese límite de velocidad. No hay nada que te reduzca la velocidad de cara a esa entrada a boxes. Es una recta bastante... O sea, es simplemente acelerar a fondo y frenar a fondo. Por lo tanto, ahí si pierdes un poco esa referencia de frenado que tienes, tienes, bueno, estás vendido. Exacto. Bueno, en el momento, Rei Takazawa en la última vuelta pues ha sido un poquito más rápido que Roberto Mielgo, ha bajado a 9 segundos, pero parece que Roberto bueno, ha tocado arrebato de darle caña y ha puesto la directa, está ahora recortándole un poquito, muy poco, está 3.5 segundos de Jorge Ibars, pero va a estar la cosa ahí, vamos a ver. Porque ahora tienen que ser un poco inteligentes, tienen que ahorrar un poquito si no quieren hacer una parada extra o que en la última vuelta les pinche el neumático y pierdan la oportunidad. Bueno, ojito con esa batalla entre la octava y la novena posición, entre Kevin Fernández y Roberto Gil, que se está caldeando aquí el ambiente. Ahí se coloca por el interior Roberto y adelanta sin problemas a Kevin Fernández. Octava posición para Roberto Gil. Ahí está, muy, muy bien hecho la maniobra de Roberto. Kevin Fernández, que de momento no se está encontrando cómodo. Y bueno, creo que Manuel Enrique otra vez le han metido drive-thru. Vaya, pues... A ver Kevin parece que a lo mejor tenía mucho desgaste. Ha ido un poco a contrapié porque también ha tenido penalizaciones. Y detrás creo que... Detrás viene otro piloto. Creo que era Manuel, no. Detrás viene Diurka. Diurka está haciendo su parada otra vez. Pues parece que ha hecho un sprint corto para ya llegar con los nuevos con neumáticos nuevos hasta el final o con gasolina hasta el final. Sí, yo creo que ya es el momento en que se puede ya entrar a boxes sin problemas. Supongo que Diurka ya se quiere olvidar de esas paradas en boxes, por lo tanto pues se va a intentar tirar ahora con estos. Uy, salen en paralelo, hay Kevin Fernández y Kevin Drive-Thru. Wow, se salían en paralelo Kevin y Diurka, finalmente Diurka que se coloca por delante, es más rápido, lleva bueno, va en la quinta posición de momento, mientras que Kevin está en la novena. Wow, interesante. Y se me están quedando cosas de comentar en el tintero que se me van olvidando, disculpadme. Bueno, como por ejemplo el premio para el ganador, ¿no, Esteban? Pues sí, hay un premio bastante suculento que se trata de conducir un Ferrari en un circuito, cualquiera de España, supongo.
Sí, en Madrid, en Barcelona o en Valencia, ¿eh? No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo lo que se ofrece, Pues aquí se están atallando el todo por el todo. Vamos a poner... Tenemos aquí una representación de los pilotos sobre las marcas. Estaría, pues, el líder de carrera... Ahora os lo digo. Jorge Ibars estaría representando a Efimov, Roberto Gil a Compensator, Edu Omil a Tempo, Roberto Mielgo, efectivamente, estaría representando a DF Server, Rita Kazawa a Rodalco, Ignacio Negro a Detroit Mobile, Kevin Fernández a Pérez Rumbao Car y Manu Enrique estaría representando a PSA al Retail. Ahora pondremos la imagen para que tengáis un poco más a la vista. Bueno, y de mientras, pues no tenemos mucho movimiento. Eso sí, mejor vuelta personal para Edu Omil en esta última vuelta. Y le ha recortado 4 décimas en la última vuelta a Rita Kazawa. Está ahora mismo a 11,3. Edu Omil del japonés. Y vamos a ver, porque puede que el podio aún no esté muy decidido, aunque quedan 5 minutos y medio. Puede que no le llegue, si, a no ser que tenga una caída de ritmo bestial. Y por adelante parece que Jorge Ibars y Roberto Mielgo, pues parece que están ahí tirando, no llevan un ritmo bastante parejo. De momento Roberto Mielgo ha sido 2 décimas más rápido en la última vuelta. Parece que Jorge se lo está tomando con un poco más de calma, a no cometer errores. Y... Takazawa, bueno, de todos están siendo más rápidos de momento, así que vamos a ver. Vale, hemos puesto la imagen lo mejor que hemos podido ahí. vais a disculpar que esto se vaya llenando de imágenes, que vayamos haciendo cambios sobre la marcha. Es la primera toma de contacto, hemos ido pues, deprisa y corriendo, haciendo lo que hemos podido. Y bueno, comentaros que quedan ya 4 minutos y medio de carrera con Ibars en esa primera posición, Roberto Mielgo en la segunda, Rey Takazawa la tercera y Edu Omil en la cuarta. Vamos a ver qué sucede finalmente con estas estrategias en boxes, porque ya nos estamos acercando al final de carrera y todavía no ha sucedido nada extraño. ¡Uy, atención! ¡Ese coche ahí detrás! ¡Diurk! No es Diurka, era Roberto Gil, Roberto, que tenía problemas. Cuidado. Bueno, y vuelta rápida personal para Takazawa. Ahora mismo, Takazawa parece que está empezando a acelerar, está yendo bastante rápido y le ha recortado 6 décimas a los dos de delante. De momento parece que la distancia está siendo mucha todavía. Sí, estamos ahí a la espera. Uy, estoy viendo ya coches entrando a boxes. Diurka vuelve a box. Diurka, ¿qué? Extraña esa estrategia. A lo mejor, sí. A lo mejor no han conseguido echar la cantidad de gasolina bien. Es una lástima. Ahí está Jorge Ibars, que le quedan 3 minutos para que pueda terminar esta carrera. A ver cómo están esos neumáticos. Sí, porque vamos a ver ahora en la última vuelta. Ha perdido 1,5 segundos con Takazawa y 3 décimas con Roberto Mielgo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a ver si no pinchan ahí y se les fastidia la carrera en la última vuelta. Bueno, pues de momento que estamos viendo...
esa carrera con Jorge en la primera posición, con los neumáticos ya bastante gastados. También Roberto, con esos neumáticos también al límite de su desgaste. Y Rita Kazawa, que tendría un poco de ventaja porque ha alargado la vida útil de los neumáticos hasta un poco más del cuarto de hora, por lo tanto tendría a priori más facilidad para conseguir esa victoria. Y de hecho, pues en estas últimas vueltas que ha ido recortando algo de tiempo sobre sus rivales. Exacto, vamos a ver ahora el paso por línea de meta, pero está de momento Jorge Ibar se está yendo 2 segundos más lento que su mejor vuelta ahora mismo. Bueno, pues ahí vemos. Sí. Nos quedarían dos vueltas, dos vueltas de carrera. Porque ha cruzado a minuto y 45. Esto dará justito para esta vuelta y una más. Exacto. Unas dos vueltas quedarán más o menos, aunque parece que ahora Takazawa ha caído un poco el ritmo. Ha perdido 2 décimas, parece que ahora Jorge Ibar ha apretado un poquito. Está dando también, yo creo que también está conservando un poquito las gomas para llegar al final. Bueno, a ver si no entran a boxes tanto Jorge como Roberto. De momento Rei Takazawa, que no los consigue alcanzar. Me parece a mí que Rey se queda ya a falta de saber si entran a boxes en esta última vuelta Jorge y Roberto, pero si no entraran a boxes se quedaría sin opciones. Bueno, yo creo que viendo lo que queda, yo diría vamos a tirar y a lo que salga, o reviento o me corono. Bueno, vamos a ver qué sucede. Estamos en imagen con Jorge Ibar, a ver si entra boxes en esta vuelta o si por contra va a seguir en pista. Vamos a la salida, a la última curva. Pues parece que no entra. Parece que no entra, por lo tanto tiene bastante a las manos esa victoria Jorge Ibar, que está a 3 segundos sobre Roberto Mirgo. Vamos a ver qué sucede en esta última vuelta. Bueno, pues parece que los ritmos se han vuelto otra vez un poco más parejos. Aún así, cuidado, porque Mielgo le ha recortado un poquito. Uh-huh. Aún así, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues estamos ya en esta última vuelta de carrera, encarando estas curvas rápidas, esta S de alta velocidad. Se entra en quinta para luego, bueno, algunos se salen en cuarta, otros en quinta, depende. Llegamos también a este doble vértice. Es una curva también rápida para entrar en esta frenada fortísima. Una curva delicada este circuito. Yo personalmente me cuesta mucho de trazar. Exacto, es que hay que andar muy fino, sobre todo cuando se gastan las gomas. Es muy complicado andar en este circuito, sobre todo si te sabes muy bien la trazada. Esta que está ahora Jorge Ibar cuesta muchísimo, porque también hay que saber dónde está el punto de frenada. Es muy complicado. Uh-huh. Y muchas veces gastas más porque no consigues entrar bien en la trazada. Es también hilar muy fino. Y bueno, ahí vemos última curva para Jorge Ibar, que se va a proclamar el vencedor de esta carrera. Ahí está, cruza por línea de meta, la victoria para Jorge Ibar. Segundo, Roberto Mielgo. Tercero, Rei Takazawa. Y bueno, vamos a ver Edu Omil, que parece que va por la vuelta de honor. Está ahora mismo marcando en morado los dos primeros sectores. Edu Omil, que me parece que se va a quedar con la vuelta rápida. De momento, como decimos, 23-6 el primer sector, 32-5 el segundo. Vamos a ver el último. Y Takazawa, que llega ahí ya en tercera posición. Y vamos a ver Manuel Enrique, que me parece que tiene problemas. Sí, se ha salido de pista. Va a perder el top 5. Y vamos a ver Omil. Pues Omil marca la vuelta rápida, creo. Sí, marca la vuelta rápida, 36-0. No, perdón, 33-8. 33-8, que me he equivocado de eso. Era el marcador de ritmo que estaba viendo.
Pues un vuelta, la vuelta rápida. Un vueltón de Simón Omil, de Edu Omil. Y también Diurka, que terminaba en esa quinta posición. Sexto Ignacio Negro, que está entrando en la última curva. Varios pilotos porque... Bueno, pues un aplauso también. Y bueno, aplauso a todos porque han terminado la carrera prácticamente todos. Van a terminar. Van a terminar todos. Exacto, van a terminar todos, han querido aguantar ahí. Bueno, de hecho han terminado todos. Como campeón. Han terminado todos. Algunos estaban doblados, eso sí, pero ahí está, bueno, la pues clasificación final de esta carrera. Jorge Ibarz, primera posición, segundo Roberto Mielgo, tercero Rey Takazawa, cuarto Edu Omil, quinto Diurka Sújar, sexto Ignacio Negro, séptimo Manuel Enrique, supongo será Manu Sena. Roberto Gil en la octava posición y noveno Kevin Fernández. Bueno, bueno, carrera interesante. Ha estado ahí. No ha habido tantas luchas como esperábamos. Mucho cuerpo a cuerpo, solamente las primeras vueltas. Pero luego hemos visto ahí la tensión de la estrategia. Uh-huh. Y al final, bueno, pues no hemos tenido sorpresas y ha conseguido dominar cómodamente Jorge. Bueno, pues ahí teníamos en imagen, ya agrandó un poco los representantes de cada marca. Y bueno, vamos con el banner, ahí está. Enseguida nos vamos con las entrevistas a los pilotos. Y bueno, Ignacio, nos vamos al canal de entrevistas. Venga, vámonos. Hola, hola. Hola, bienvenidos, bueno, a todos. Vamos a... Vamos por orden, sí, exacto. Vamos por orden. Vamos a hacer primero la entrevista. A ver si está por aquí Daniel Lorenzo. Por aquí estamos. Muy buenas. Dani es el organizador de Comsport. Bienvenido. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Nada, un placer. Y bueno, dinos un poco, coméntanos cómo has visto esta carrera, cómo has visto todo y bueno, si te ha gustado. Pues la verdad es que es una primera experiencia y me ha parecido súper interesante y súper estresante también, porque la organización de la carrera no me imaginaba que hubiera tanta historia por detrás. Tanto para, bueno, la organización propia del propio simulador, del rerun, como la parte después de producción, de emisión. Me ha sorprendido mucho y aparte os quiero agradecer. Hola, buenas tardes. Decía muy buenas. Os quiero agradecer a todos el esfuerzo que habéis hecho a nivel de organización desde Rerun Spain, que ha sido brutal, especialmente a Roberto Gil. Y la verdad es que muy contento, y nosotros desde Comsport lo que pretendemos es trasladar a las empresas los valores de la competición y del deporte, ¿no? El esfuerzo, la ilusión, la superación, la actitud, y seguiremos trabajando en esta línea para inspirar un poco a las marcas y a las empresas a que pongan en práctica todos estos conceptos. Pues muchísimas gracias, Dani, es súper importante esa implicación de las empresas en las carreras, porque bueno, en la competición, porque siempre pues es necesario, ¿no? ese patrocinio, esa ayuda, y también pues que se fomenten esos valores, ¿no? de la competición. Muchas gracias, Dani. No sé si tendrás algo que añadir. Pues nada, por último, simplemente insisto en el agradecimiento a toda la gente que ha participado y que espero que esto sea una primera experiencia de próximas que vendrán a continuación, que esperaremos mejorar también aspectos técnicos y también fomentar un poco esa implicación de las marcas, que como bien dices, es importante porque al final, bueno, todo tiene un coste, todo tiene un esfuerzo y tiene que haber también implicación a nivel económico por parte de patrocinadores y demás. Uh-huh. Así que nada, encantado y enhorabuena por la retransmisión también. Muchísimas gracias. Y nos vamos con Manu Sena. Manu, bienvenido. Manu es el piloto de karts y bueno,
Un poco, coméntanos qué diferencias encuentras tú en cuanto al simulador y el kart. Y bueno, ¿cómo notas de realista estas físicas, ¿no? Bueno, a mí el juego este fue la primera vez que jugué y la verdad es que me gustó bastante. Uh-huh. Y sí, fue divertido y es bastante parecido, aunque nunca va a ser lo mismo porque es imposible que sea así. Pero bueno, es lo más parecido que hay, son los simuladores y el juego este me ha gustado mucho, la verdad. Me parece divertido. Pues gracias, Manu. Bueno, explícanos también un poco cómo te ha ido la carrera, cómo te has sentido. Fue un poco desastre, la verdad. Empecé bien, me puse tercero, pero luego al entrar a boxes entré muy rápido y me dieron un drive-thru y aún por encima no me cambiaron las ruedas. Entonces tuve que volver a entrar y me dieron como dos o tres drive-thru más y no sabía por qué me lo estaban dando. Porque yo en los entrenos, no, cuando entraba rápido a boxes no me decía nada de penalti y nada. Entonces yo pensaba que no puede ser eso, es que hice algo en pista. Pero no era eso, entonces al final bueno. Sí, empecé bien, pero bueno, nada, para la siguiente lo mejoro y ya está. Bueno, eso espero. Muchas gracias, Manu. Nos vamos también con el vencedor de la carrera, Jorge Ibars. Jorge, felicidades, te llevas ese paseíto con el Ferrari. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos. No te preocupes que no va a ser el Ferrari de Fórmula 1 de este año, no se te va a quedar parado. Y bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué tal la carrera? Te hemos visto muy sólido durante toda la carrera. Pues sí, la verdad, hicimos unos simulacros ayer para entrenar y vimos que la mejor estrategia era coger los duros para hacer solo una parada, porque en este juego las paradas son muy lentas. Entonces no rentaba coger otro compuesto y al final cogimos el duro para hacer una parada. Y bueno, la salida fue bien, la verdad que quería pegarme al primero para coger el DRS e intentar pasarle. Y la verdad que así fue, en cuanto pude le pasé. Y luego que se ve que Simón cometió un error y ya me quedé fuera de su DRS. Y ya fue mantener el ritmo y hacerlo bien en el box. Pues muchísimas gracias, Jorge, por participar en la carrera. Muchas felicidades por esa victoria y por el premio que te llevas. Más de uno, pues te envidiamos ahora mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues que disfrutes del premio y bueno, pues vamos a ir entrevistando un poquito, a ver si voy siguiendo un poco el orden. A ver. Vamos a ir por orden de lista que me aparece aquí en el Discord ya. Vamos a empezar con Diurka. Diurka, bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Diurka. Diurka lo está. No se le oye. A ver, que tenía silencio. Buenas ahora. A todos. Que no me entero de nada. Joder. Bienvenido, Diurka. ¿Cómo te ha ido esa carrera? Todos, lo primero, nada, pues complicada, porque como siempre, perdiendo el culo para entrar. Ayer hice un simulacro de carrera. Y lo que decía Ibars, o sea, la mejor estrategia eran los duros, pero eso, ya se me había olvidado un poco ayer los consumos y todo, entonces hoy he tenido que ir haciendo todo según iba dando vueltas y bueno, se me ha complicado bastante la verdad, pero bueno, ha estado muy bien y felicitar al campeón y a todos los demás también, o sea, felicitaros a todos. Ha faltado gente, ¿no? También. Sí, ha faltado gente, una lástima, pero bueno, a ver si para sí, la próxima... Sí, ha faltado un poco de aforo, yo creo, pero... Sí, a ver si para la próxima está se van animando bien. Por aquí y a ver si para la siguiente pues podemos tener más participación que es lo más habitual, ¿no? También, bueno, el horario pues es distinto al de Race Room Spain, al de la comunidad, así un poco pues... quizás no fuese la prueba que más atrayera, pero yo realmente, si no hubiese estado de comentarista, igual hubiese participado. Hubiese estado bien. Bueno, Diurka, muchas gracias. También comentarte, veíamos que teníamos esos problemas con boxes, habías presentado en varias ocasiones. Coméntanos, sí, sí. Supongo que ha sido por pinchazos o desgaste de neumáticos, ¿verdad?
Sí, sí, todo mal calculado. Y como ya entraba ya a echar combustible, digamos, porque el fallo lo he cometido ahí, más que nada, pues ya he decidido poner neumáticos en todas. O sea, sin más. Ah, vale, vale. Sin más. Pues, Diurka, muchas gracias por pasarte por el canal de entrevistas. Vamos a ir entrevistando un poco a los que nos quedan por aquí. Tenemos a Kevin Fernández. Kevin, ¿cómo te ha ido la carrera? Por lo menos has podido terminar, ¿no? Creo que ya es razón de estar contento. Sí, 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 he terminado. Lo único, bueno, en la salida sí que he salido bastante bien. He dejado atrás a Ignacio Negro. Pero tuve un pinchazo en la parte izquierda, delantera, y ahí ya me cogió Ignacio y ya nada, ya... A boxes, un drive-thru, seguía con los duros y nada, no podía ya cazar a nadie. Pero bien, bien. Pues por lo menos me alegro de que hayas podido terminar y que hayas disfrutado de la carrera. Bueno, esperemos que vuelvas a participar en las siguientes y que entrenes fuerte para estar ahí a la altura. Muchas gracias, Kevin. Y nos vamos con Rey Takazawa. Rey, bienvenido. Parecía que ibas a ganar o que ibas a comerle la tostada a los demás pilotos con esa estrategia en boxes, pero finalmente no ha podido ser así. Coméntanos un poco las claves de tu carrera. A ver, la estrategia simplemente era la inversa. Eran 19 vueltas, había que hacer o 9 o 10 en cada split, o sea, en cada stint. Y yo hice 10 en la primera. Dije, bueno, pues así entorpezco un poco a los de la estrategia contraria y ya en el segundo intento apretar, pero nada. La verdad, estoy contento con donde acabé, tercero. Y el ritmo de Jorge y Roberto era increíble. Cuando yo estaba ahorrando, ellos ya se me escapaban. Y luego cuando apreté yo y ellos estaban ahorrando, supongo. No era capaz de alcanzarles, iba a la misma distancia siempre. Pero bueno, buen resultado, la verdad. Estoy contento. Pues nos alegramos, Rey, de tu carrera. Ha sido bastante bonita. Hemos visto que bueno, casi teníamos... Tenías el ritmo ahí de dar la escaza, pero finalmente no ha podido ser. Pero de todas maneras, un tercer puesto que no sabe precisamente mal. Está mal. Nos vamos con Roberto Mielgo. Roberto, también felicidades. ¿Cómo te ha ido a ti la carrera? Y bueno, si has disfrutado de ella también. Hola, buenas a todos. Bueno, bastante entretenida y estresante también. Ya un simulacro con Jorge ayer que nos salió a 18 vueltas. Hoy parece que hemos ido con un ritmo más alto y justo nos ha dado para hacer la vuelta 19, por lo que he estado intentando controlar, sobre todo en ese segundo stint, las 10 vueltas, o sea, una vuelta extra de los neumáticos duros, intentando controlar la distancia con Rey, porque también venía por detrás, que había parado una vuelta más tarde. Y nada, contento. No me esperaba llegar ahí porque encima había salido bastante mal. Pero bueno, por fallos, por ejemplo, Simón Omil también tuvo un problema. Luego Manolo tuvo el problema con los drive-thru. Entonces, pues bueno, me vi un poco en esa situación. En la última vuelta intenté apretar un poquito más, pero nada, llegué al 0%. Bueno, Roberto, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de la carrera y bueno, esperemos que se celebre otra más y puedas participar también en ella. Nos vamos también con Ignacio Negro. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo te va a ti? Pues la verdad es que es muy satisfecho porque yo sabía que esta carrera, pues bueno, pocas posibilidades tenía de estar ahí arriba con los pilotazos que había, con Omil, con Jorge, con Rey y tal. Entonces yo me la he planteado un poco más, tener una primera parte de carrera muy tranquilita, dejando pasar a la gente y no lucharlo, porque aquí estaba el tema en conservar neumáticos y mirar los consumos. Y la verdad es que, bueno, pues me ha salido todo redondo. Hice una estrategia, una parada, a mitad de carrera y aguantar lo más posible en pista. Y bueno, pues me ha salido bien, porque bueno, ya los de adelante habían tirado un poquito más de neumático, ya iban un poquito cometiendo
errores por eso, por desgaste. Y bueno, pues lo que te digo, muy satisfecho. Además es que encima estos coches a mí no se me dan nada bien. Con lo cual, bueno, pues ahí la sexta plaza pues me sabe muy rica. Ignacio, que nos comentaba también, antes de carrera tenía problemas con el freno, con la tracción del coche, y bueno, pues sí. Le he dado un poco una solución a eso. ¿Qué tal? Sí, la verdad. ¿Lo has notado bien? No, perfecta, sí, perfecta. Eso me ha hecho ser mucho más regular. Y bueno, ahora miraré los resultados en la web de Race Run Spain y para ver las consistencias y tal, porque la verdad es que ya te digo que la carrera me ha salido perfecta. Además es que en esta comunidad siempre hay alguien dispuesto a echarte un cable cuando te ve un poquito más verde con un coche o con un circuito y tal. Pues bueno, siempre hay gente que o te pasa un setup o te da una trazada mágica, en fin. La verdad es que esta comunidad de Race Run Spain está muy, muy, muy bien. La verdad es que la gente de aquí es estupenda. Y bueno, y la carrera, desde luego, ha sido divertidísima. Yo no tenía mucha fe, pero me lo he pasado estupendo. Ahí ya sobre todo la última parte de carrera, que veía que Roberto Gil me alcanzaba. Pero bueno, ya las dos o tres últimas vueltas veía que no tenía tiempo y ya relajaba un poquito porque también cuestión de consumo, bueno, acaba con menos de un litro en el depósito. O sea que, pero bueno, la verdad es que me ha salido todo bien, he tenido la suerte del novato. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, y nos vamos con Roberto Gil. Roberto, ¿cómo te ha ido a ti la carrera? ¿Has disfrutado? ¿Has pasado bien? Bienvenido. Roberto, a lo mejor tienes que pulsar el botón. Igual tiene el puesto tal configurado, no sabemos. O tiene algo muteado. Nos vamos a ir con Simón Humilde mientras, a ver si puede resolver esos problemas de mientras, Roberto. Simón, ¿cómo te ha ido la carrera? Hola. ¿Has disfrutado? Y bueno, coméntanos un poco las claves de tu carrera también. Bueno, lo primero, enhorabuena a Jorge, que creo que sigue por el chat, ¿no? Sí, por aquí está. Por la victoria y nada, mi carrera fue bien hasta bueno, sí, tuve una salida. tuve una buena salida, intenté en la primera vuelta escaparme un poquito de Jorge para que no cogiera el DRS y no pudo ser. Nada, pero me pasó y lo que comentó él mismo, que tuve ahí un error, que con estos coches un error son 2 segundos. Uh-huh. Puede seguir a Estela, íbamos más o menos al mismo ritmo. Hasta que tuve ahí un... Bueno, a ver, fue... No sé quién fue, alguien que doblamos, que en la horquilla frenó muchísimo antes del punto de frenada, y tuve que esquivarlo y me cargué un neumático. Y ahí se acabó la carrera, porque hice un plano y nada. Y encima me pinchó pasando meta, o sea, tuve que dar una vuelta entera pinchado. Y ya, en ese momento ya sabía que se había acabado, pero... es lo que tiene una carrera así suelta, ¿no? Que en 30 minutos, si tienes un error, pues ya... Y ya nada, ya seguí por acabar la carrera. Ya ni me planteé otra estrategia ni nada, porque no había nada que hacer ya, claro. Encima, claro, para ir a la vuelta 8, porque la estrategia era, como decía Jorge, para la 9 y seguir 10 más. Uh-huh. Y al pinchar, o sea, tenía que poner una vuelta antes, ya se me vino todo abajo. Vaya. Pero nada, eso, enhorabuena al ganador y nada, a ver si hay alguna cosita más así en el futuro. Pues sí, esperemos que sí. Si sucede, pues estaremos aquí para darle apoyo, retransmisión y lo que haga falta. Muchas gracias, Simón. Y bueno, a ver si Roberto puede, bueno, ha recuperado la imagen y si no, pues me ha pedido paso, si no, Dani, a ver si Roberto tiene voz. Roberto, si estás ahí, manifiéstate. Bueno, pues vamos a hablar con Dani. Dani, ¿qué marca ha ganado? Pues ha ganado Efimov, que es una firma que es muy curioso, ¿no? Porque esto, quieras que no, para el resto del mundo es como algo muy innovador, ese tema de los simuladores, de las carreras. Es decir, está más conectado al futuro que al pasado. Y Efimov también, por el tipo de negocio que maneja, que es una firma de cargadores para vehículos eléctricos,
pues también está bastante conectada con el futuro, ¿no? Quizás está más conectada con la Fórmula E que con estos modelos de FX FR17, pero sí es cierto que es una de esas empresas que yo creo que representan todos esos valores que comentaba antes, ¿no? Sobre todo también con la innovación y la capacidad de evolucionar que requiere cualquier esfuerzo o práctica deportiva. Entonces, nada, también agradecer desde aquí a FIMOV su participación y nada, que intentaremos remar hacia la Fórmula E en el futuro, ¿no? A ver si podemos hacer algo en ese tono. Bueno, ya veremos a ver qué sucede. De momento... A mí que me dejen con los motores de combustión, pero bueno, eso ya es otro debate. No, sí, el motor eléctrico es el futuro y yo creo que están yendo en la buena dirección. La Fórmula E es un buen ejemplo. Dejémoslo que anden porque seguro que llegan a buen puerto y, hombre, nosotros que somos unos dinosaurios, pues sí, echaremos de menos esto, pero... Yo creo que tanto la Fórmula E como otras categorías eléctricas o híbridas como eso están yendo en la buena dirección y es el futuro, seguro. Efectivamente, es el futuro el motor eléctrico y bueno, las fuentes de energía renovables, así como otros sistemas de propulsión, que bueno, a algunos será familiar todo esto y a otros pues... un poco menos. De todas maneras, agradecemos a todas las marcas que han apoyado, que bueno, que han estado ahí y esperemos que se unan para la siguiente, ¿no? Porque va a haber siguiente, Dani. Pues yo espero que sí, es decir, a mí me ha gustado la experiencia. Llevo, os puedo decir, que preparando esto en torno a 3 meses para poner de acuerdo a distintas personas que han intervenido en todo esto. Uh-huh. Y bueno, despertar el interés sobre algo que es nuevo, desconocido y demás, os aseguro que es bastante complicado. Uh-huh. Vosotros, porque ya lleváis metidos en este mundo, me imagino que un tiempo importante, practicando, tenéis, bueno, sois aficionados, pero bueno, hay mucha gente, lógicamente, que desconoce todo este entorno. Os cuento una curiosidad que me parece, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que yo me he acoplado también a todo esto recientemente. Uh-huh. Y he hecho, pues, mis pinitos, ¿no? Mis prácticas. Os puedo decir un poco para la gente o el público que pueda llegar a escuchar esta retransmisión y lo vea desde fuera, desde un entorno no especializado, que yo ayer estuve haciendo entrenamientos y no fui capaz de bajar de 2 minutos. Estuve jugando hasta las 4 de la mañana. Es decir, que es un tema realmente complicado. Me parece súper preciso, súper complicado y súper logrado todo el simulador. Es más, creo que no se le debería llamar juego, porque esto de juego tiene poco. Esto es un simulador como la copa de un pino. Bueno, pues Dani... Yo en mi experiencia te he de comentar que estos son, sí, es tiempo de práctica, pero quizás el primer día pues te estás saliendo todo el rato de pista, pero al segundo ya empiezas a ir por el asfalto y al tercero ya empiezas a ir un pelín más rápido. También depende de las horas que dediques, está claro. Bueno, en todo caso, una muy buena experiencia. Tiene el peligro de que cuando coges una afición nueva, ya a las 24 horas del día, como no soy capaz de alargarlas, empieza a ser todo muy complicado, ¿no? Pero sí, por aquí me quedaré seguro. Pues muchas gracias, Dani. Y bueno, agradecer también a todos los que han estado aquí apoyando, al chat del canal de Twitch, al de YouTube, a vosotros pilotos que habéis estado aquí hasta el final en el canal de entrevistas y a Dani también por organizar todo esto. Se agradece mucho y bueno, esperemos que haya más. Muchas gracias. Aquí está Roberto Gil, que bueno, vamos a entrevistarle ya, porque como sí. Ha vuelto, pues vamos a hacer la pertinente entrevista. Roberto, bienvenido. Sí, lo primero, nada, gracias. Lo primero, darle la buena a Jorge por la victoria. En segundo lugar, a Dani por darnos la oportunidad de poderle organizar o ayudar en la organización de los eventos.
En tercer lugar, a las personas que han corrido, una pena que había bastantes más inscritos, pero al final, por algunas razones, no han podido participar. Intentaremos averiguar el porqué, pues para que no vuelva a pasar, lógicamente, si es el horario, si es el coche, si es lo que sea. Como ha dicho bien Dani, es un coche muy complejo. Yo no había rodado nunca con fórmulas y la verdad es que me ha costado bastante. Al final, más o menos, le he cogido un poco el hilo. Pero empezó la carrera, creía que tenía buen ritmo. En dos frenazos, por no tragarme a los de delante, pues he pinchado y me ha tocado entrar. Y entonces ha empezado el calvario de los drive-thrus y demás. Y vamos, da igual. Lo importante es que ya he cogido algo de experiencia en estos coches y me han parecido una pasada. Y por último, nada, agradecer a Esteban y a Fran por la retransmisión, que como siempre ha sido divina. Y ya tenéis los resultados en la web de Race Room Spain, ¿vale? Están ya publicados. Y esperemos, pues eso, a ver si hacemos otra del estilo, pues con más participación, que siempre es más vistoso y siempre es mucho más bonito, la verdad. Y gracias a todos. Bueno, pues... Enhorabuena, sois unos profesionales. Con eso cierro mi aportación. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima carrera. Recordemos, en el miércoles tenemos esa Fanny Cup, si no me equivoco. Sí. Exacto. Gracias. Y el jueves, arrancamos con la Iron League, ¿eh? Empezamos primera carrera con este tributo al antiguo campeonato IMSA, Grupo C, Grupo 5 y GTOs. Así que, bueno, no os digo nada. Y en el circuito de Mid-Ohio, ¿eh? No os lo perdáis, ¿eh? Y otra cosa, mañana empieza la prueba test creo que es la prueba test de la nueva Handbag, lunes. Uy, Handbag también, estoy deseando verlo, Ya te digo, todo está en la web de Race Room Spain, en campeonatos. Pues muchas gracias a todos y gracias también por los aportes. Y vamos cerrando ya este canal de entrevistas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. Y bueno, pues como veníamos diciendo... Esto ha sido todo por parte de esta carrera de Comsport, carrera solidaria colaborando con el Banco de Alimentos. Nos veremos muy pronto. Hasta entonces. El martes tendremos esa Iron League. El miércoles la Fanny Cup. Y el lunes esa prueba de test esa prueba de test. Así que nada. Que os vaya muy bien a todos. Nos vemos en la próxima.